En esta mañana yo quiero que usted abra su, la Biblia. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y vamos a leer la palabra de Dios en el primera de Pedro. Santo sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Mi alma adora a Dios. Capítulo 2, versículo 2. Dios es bueno. Amén. Hoy nos va a hablar Dios. Amén. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Vamos a leer la palabra de Dios. Yo le invito a que lo consiguió, se coloque sobre sus pies para reverenciar la palabra del Señor. Gloria a Dios. Somos personas de paciencia, amén. Si hay alguien que no lo ha conseguido, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Santo sea Jesús. Aleluya, Señor. Manifiesta tu grandeza esta mañana, Dios. Séquate y amanso el Rey. Manifiesta tu gloria, Dios mío, a través de este mensaje. Santo sea tu nombre, Dios. Aleluya. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Amén. Puedo ver que ahora sí ya todos los tenemos. Amén. Amén. Entonces leemos la palabra de Dios todos juntos, en armonía. Santo sea el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la Biblia de la siguiente manera: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Repita conmigo a partir de la última coma: para que por ella crezcáis para salvación. Santo sea el Señor. Se puede sentar en esta misma hora. Aleluya. Pero como siempre digo, no se duerma. Santo sea el Señor. En esta mañana, santo sea el Señor, voy a predicar bajo el título o bajo el tema creciendo para salvación. Nosotros hemos venido esta mañana porque Dios nos llamó. Santo. Hemos venido esta mañana porque Dios, en un momento dado de nuestra vida, nos escogió, nos llamó para ser escogidos, para darnos vida, para darnos una vida nueva en Cristo Jesús, una vida diferente. Y a través de ese cambio, a través de esa bendición de Dios, nosotros también podemos tener en nuestra vida diferentes motivos para venir a la congregación, para venir a la casa de oración. Y por agradecimiento venimos a alabarle, venimos a glorificarle. Por agradecimiento venimos también a recibir de Dios sanidad de nuestro espíritu, sanidad de nuestra alma si la necesitamos, sanidad de nuestro cuerpo si hay necesidad también. Venimos también a dar y a recibir de parte de Dios. Pero también hemos venido para seguir creciendo en la obra de Dios. Hemos venido para, como cristianos, como personas de Dios, seguir creciendo y avanzando en los caminos del Señor y a su nombre. Y por eso yo le di un mensaje, el cual titulé Creciendo para Salvación. Porque Dios es diferente al ser humano. Ciertamente el ser humano, aleluya, cría animales y los hace crecer para luego matarlos y comerlos, pero Dios nos hace crecer para salvación, para darnos vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Por eso esta mañana vamos a hablar bajo este tema, creciendo para salvación. Y en el versículo de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2 que hemos leído, vemos la Biblia que el apóstol Pedro nos está diciendo a la iglesia que debemos de desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Cuando hablamos de la leche espiritual no adulterada, bendito sea Dios, estamos hablando de la palabra de Dios, la verdadera preeminencia de la palabra de Dios, sin ser cambiada, sin ser transformada, aleluya, sin
sino, bendito sea Dios, recibirla y buscarla como está escrita. Bendito sea Dios. Porque haciendo esto, escudriñando la verdadera escritura, el verdadero deseo de Dios, el verdadero consejo de Jehová de los ejércitos, a través de su palabra, nosotros vamos a poder crecer para salvación. Pero si nosotros nos alimentamos de una mentira, nunca vamos a poder crecer para vida eterna y a su nombre. Santo sea Jesús. Por eso el apóstol Pablo, aleluya, cuando predicaba en una iglesia, dice la Biblia que las personas, a pesar de que él era el apóstol, aleluya, de aquellos tiempos, un hombre de unción, un hombre de milagro, un hombre de poder, un hombre de maravillas que Dios hacía a través de él. Dice la Biblia que la iglesia, aleluya, bendito sea Dios, la iglesia de Berea, escudriñaba la palabra de Dios para ver si lo que Pablo estaba diciendo era verdad, porque ellos entendían que solamente tomando de la verdadera leche espiritual que viene de Dios se puede recibir, bendito sea Dios, un crecimiento santo, un crecimiento que agrada la presencia de Dios. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Santo sea Jesús. Pero me llama la atención lo que usa el apóstol Pedro para expresar y decir que el creyente tiene que tener este deseo. Y dice, como niño recién nacido, el niño recién nacido anhela, aleluya, la leche materna de su madre con lágrimas, con lloro, con grito, con desespero, para poder alimentarse, porque tiene una necesidad en su vida y a su nombre. Así dice el apóstol, que decíamos la verdad de Dios con lágrimas, que decíamos la verdad de Dios como algo precioso que nos ayudará a vivir, que nos ayudará a crecer, que nos ayudará a desarrollarnos, y a su nombre, bendito sea Dios, santo sea el nombre de Jesús. La Biblia dice en Efesios 4, 15 al 16, abra su Biblia allí, bendito sea Dios. Dice la Biblia, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cuántos sienten a Dios aquí? Amén. Aleluya. Haciéndose, bendito sea Dios, de la cabeza, que es Cristo Jesús. Tomando, aleluya, la iglesia como cuerpo de Cristo, como miembros cada uno, aleluya, en particular, recibir a Cristo como la cabeza. Esto significa que tenemos que oír como Cristo oye. Esto significa que tenemos que, aleluya, pensar como Cristo quiere que nosotros pensemos. Esto quiere decir que gloria y a su nombre. Tenemos que ver como Cristo quiere que nosotros veamos. Tenemos que hablar como Cristo quiere que nosotros veamos. Porque la cabeza gobierna el cuerpo. Esto quiere decir que nosotros tenemos que estar sujetos a los pensamientos de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dijo, ya mi mente no es mi mente, ahora tengo la mente de Cristo y a su nombre. Y basta calla maya, basta cara batalla. Oh, basta que yo entre revés aquí vivís a calla. Gloria a Dios. Santo sea el nombre de Jesús. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esa es la voluntad de Dios, iglesia, que crezcamos en todo lo que existe en la presencia de Dios, que crezcamos en sus frutos, que crezcamos en amor los unos para con los otros, que crezcamos en armonía, que crezcamos, aleluya, en la templanza, que crezcamos, bendito sea Dios, en todo lo que hay en la presencia de Dios. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo, y a su nombre. Ese es el deseo de Dios, que la iglesia crezca en amor. Por eso es que Él tiene a bendito sea su nombre, la presencia de su Espíritu Santo, que cuando alabamos se siente, que cuando le alabamos, aleluya, se manifiesta, para que recibamos gozo, para que recibamos alegría, para que recibamos la verdadera felicidad de Dios. Y a su nombre.
yo huevo ribi soco arihu esto va y suki yo cuello a tu masoki caramacui y a su nombre robado cama vuelta ven socoto viva papá enseña y más que te bebe y si quiere mi que lleve de mi cama papá papá soleo catayo mansui porque el pueblo no alaba a Jehová yo cama el soque rebelde manso yo mato a con tu masoki y mi cama yo con tu masoki y acá papá 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 sentirme que lleven de mi misaba y amaya de gente que no me adora como me adoraba antes socataba y cotobase que le metí mi misole yo neo mato ese y cutumaeto liso que te veo socoe hay que regresar a la unción del cole saque oh maízo y camahue que no baste ni más sentir y calla maja que darle libertad al espíritu aleluya que tener un corazón receptivo a la palabra de Dios. Bendito sea su nombre, y a su nombre, su alma haya soja. Píntale un fuerte aplauso al Señor. Bendito sea su nombre. Aquí me dieron un pañito, oye. Bendición. Voy a tener que volver a lavar. Aleluya. Santo sea el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Para que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento. Aleluya. Dios, para poder hacer crecer una iglesia, Dios, para poder darle crecimiento a una congregación, Dios, para poder darle crecimiento a un cristiano, Dios, para poder darle crecimiento a un creyente, para que el creyente, aleluya, cada día vaya edificando más su vida cristiana, su vida espiritual, tiene que haber unidad en el pueblo, tiene que haber, aleluya, armonía de uno para con el otro, tiene que haber unidad en el Espíritu Santo y a su nombre. Llamada Revesta, que avanzo aquí, aquí se siente Dios. Santo sea su nombre. Y así dice la Biblia, para que recibe un crecimiento para edificación en amor. Es decir, que el crecimiento que viene de parte de Dios edifica la vida del ser humano. El crecimiento que viene de parte de Dios edifica la vida para bien, para vida eterna, creciendo para la salvación. Santo. Dice la Biblia en Colosenses, capítulo 2, versículo 19. Dice que hay personas que no haciéndose de la cabeza, es decir, que no se sujetan de la cabeza, no se sujetan del pensamiento de Cristo, no se sujetan de la voluntad de Dios, no se sujetan de la ordenanza, aleluya, que está en Cristo Jesús, al bendito sea su nombre, dice la Biblia, y no uniéndose por las coyunturas y los ligamentos, aleluya, para que reciban un crecimiento. Y dice la Biblia, con el crecimiento que da Dios, bendito sea el Señor. Es decir, que de parte de Dios hay un crecimiento espiritual, hay un crecimiento de estatura, crecimiento, aleluya, que es normal de la vida del ser humano, pero hay un crecimiento que viene desde el cielo, hay un crecimiento que viene desde el trono de Dios, y es un crecimiento espiritual para que la persona tenga una vida que agrade a Dios y que agrade al hombre. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Y a su nombre, bendito sea el Señor. Santo sea Jesús. Pero hay algo que nosotros tenemos que saber. Cuando hablamos del crecimiento que Dios nos quiere dar, cuando hablamos del crecimiento que Dios le da al creyente, es para algo. La Biblia dice, para que demos fruto. La Biblia habla en Marcos 4, versículo 8, habla acerca de la semilla. Y dice la Biblia que el reino de los cielos es como el sembrador que salió a sembrar. Y yendo por el camino, iba arrojando las semillas, bendito sea Dios. Pero en el versículo 8, dice la Biblia que cayó en buena tierra y dio fruto a 30, 70 y 100 por uno, bendito sea el Señor. Y ese fruto fue porque cayó en buena tierra, porque cayó en una persona que recibió, aleluya, la semilla de la palabra, la semilla del Evangelio, el Evangelio del poder, el Evangelio, aleluya, de salvación, el Evangelio de sanidad, el Evangelio de liberación, el Evangelio de Cristo.
Señor. Santo sea Jesús. Sacaya maja y abaseña maquía. Bendito sea su nombre. Santo sea Jesús. Esa es la voluntad de Dios. Para eso Dios, dice la Biblia, que la semilla luego brotó, dice la palabra de Dios, y creció y dio su fruto. Y luego las personas le preguntaron a Dios, pero ¿qué significa esta palabra? ¿Qué significa esta enseñanza? Y él dijo, esta es la palabra que cae sobre la persona que recibe la palabra, la persona que recibe la enseñanza, que aleluya, ya su tiempo da fruto, aleluya, su tiempo, la palabra da fruto en esa vida. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Y la persona crece, aleluya, y da los frutos del Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Santo sea el Señor. Aleluya. Dios bendiga a nuestro hermano Alberto. Amén. Y a todos nos bendiga Dios. Mi alma alaba a Jesús. Santo sea el Señor. A Dios le desagrada cuando Él empieza a hacer crecer a una persona. Cuando Él empieza a hacer crecer una vida, cuando Él empieza a hacer crecer una iglesia, y bendito sea Dios, alguien se interpone en el crecimiento que Dios está dando. Santo sea Jesús. Hubo un hombre llamado Jonás que se quería interponer en el crecimiento que Dios le quería dar a un pueblo llamado Nínive. Y dice la Biblia que Dios le había dicho a Jonás, anda y pregona contra aquella gran ciudad, porque se han rebelado contra mí, para que mi juicio no caiga sobre ellos y no los destruya, porque su pecado ha llegado hasta mi presencia. Bendito sea Dios. Dios tuvo que tratar con Jonás para, aleluya, llevarlo a que hiciera la voluntad de Dios. Así hace Dios, bendito sea Dios, con nosotros en oportunidades. Cuando no queremos hacer su voluntad, Dios empieza a tratar con nuestras vidas hasta que hagamos su voluntad. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Santo sea el Señor. Pero hablando acerca del crecimiento, bendito sea Dios, Jonás no quería ir a predicarle al pueblo, porque parece o acontece que el pueblo luego en un futuro, en un tiempo profético, se iba a levantar contra el pueblo de Israel, contra el pueblo, aleluya, al cual pertenecía Jonás. Y por eso él no quería ir, porque decía, Señor, yo sé que tú eres creyente, yo sé que tú eres grande en misericordia, ni los cielos, Señor, alcanzan, Dios mío, la misericordia que hay en ti. Bendito sea tu nombre. Y yo sé, Dios mío, que tú te arrepientes del juicio cuando una persona, aleluya, viene a tus pies y se arrepiente. Cuando una persona viene a tus pies y dice, Señor, ya no quiero esta vida de pecado. Ay, bendito sea su nombre. Gloria a su nombre. Aquí está Dios esta mañana. Y Dios tuvo que tratar con Jonás, porque Jonás fue y predicó la palabra de Dios en Nínive. Bendito sea Dios. Cuando Jonás fue y predicó la palabra, dice la Biblia que todos entraron en ayuno. Entró un temor en el pueblo. Las personas empezaron a clamar a Dios. Las personas empezaron a ayunar diciendo, oh, bendito sea Dios, quizás tú tengas misericordia de nosotros y nos perdones y no nos destruyas. Bendito sea Dios. Pero luego Jonás, escucha esto, se molestó. Santo. Luego Jonás se molestó y dice la Biblia que Dios le preguntó, pero ¿por qué te haces tú con molestarte tanto? ¿Por qué te molestas de esta manera? ¿Qué ganas tú con esto? Y dice la Biblia que entonces Dios le demostró a Jonás algo, y es lo que me llama la atención y forma parte de la enseñanza. Dice la Biblia que Dios hizo crecer una calabacera, aleluya, que hacía sombra para Jonás. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Oye bien, santo sea el Señor. Dice la Biblia que Jonás se alegró en gran manera, se alegró grandemente por la sombra que le daba la calabacera. Él estaba contento, él estaba regocijado, porque había un sol que hacía que desmayara, había un sol que le molestaba. Y bendito sea Dios. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? Que Dios envió
un gusano que acabara con la calabacera. Y cuando la calabacera se murió, cuando la calabacera fue muerta, cuando la calabacera fue comida por el gusano, bendito sea el Señor. Entonces dice la Biblia que Jonás se molestó y le dijo a Dios: Señor, prefiero la muerte que la vida. Y Dios le dijo: pero ¿cómo te vas a molestar si tú no trabajaste la calabacera? ¿Cómo te vas a molestar si la calabacera creció en un día y murió en una noche y tú no hiciste nada por ella? Aleluya. Santo sea el nombre de Jesús. Yo sé que ustedes entienden lo que quiere Dios decir. Bendito sea Dios. Dios se molesta cuando alguien no quiere dejar que otra persona crezca, cuando alguien se pone, aleluya, en medio del propósito de Dios. A Dios no le agrusta, ¿sabes? A Dios le desagrada. Y eso fue lo que le demostró a Jonás. Él prácticamente le estaba diciendo: Jonás, ¿por qué te molestas por el pueblo de Nínive? Si tú no has hecho nada por ese pueblo, Jonás, bendito sea Dios, ese pueblo, soy yo el que le he dado vida, soy yo el que le he dado pan, soy yo el que le he dado gozo, soy yo el que le he dado, bendito sea Dios, la libertad. Y ellos se rebelaron contra mí, y eso me duele a mí, porque así como a ti te dolió que la calabacera muriera, a mí me duele cuando un creyente, aleluya, se echa a perder. A mí me duele cuando un creyente, aleluya, se le mete el diablo. A mí me duele cuando un creyente se derriba. Ay, bendito, cántame que te rabe, que te bebe, se acá llama, y a su nombre. Santo sea Jesús. Sé que te mete bequilla. Así es Dios con nosotros. Día y noche trabajando contigo. Día y noche trabajando para que crezca, para que avance. Aleluya, para que camine. Aleluya, en la voluntad de Dios. Día y noche, día y noche. Y hay gente que se interpone en el crecimiento. Aleluya, pero se está metiendo en un grave problema. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Me llama la atención. Jonás se alegró por la calabacera cuando creció. Bendito sea Dios. Me llama la atención porque la calabacera lo alegró por momentos, pero luego hizo que se enojara, que se entristeciera. Y un mal vino sobre Jonás. Así pasa también en lo espiritual. Bendito sea Dios. El creyente por momento avanza, el creyente por momento crece, y Dios se goza, y Dios se alegra. Mira, mi hijo está avanzando, bendito sea Dios. Pero por momento se detiene y se derriba. Bendito sea Dios. Y entonces cae un mal sobre Dios, cae una tristeza, como dice el libro de Génesis, que le dolió en su corazón al ver que el mundo se corrompió. Bendito sea Dios. Me llama la atención cómo la calabacera creció, hizo que Jonás se alegrara. Y esto me hizo pensar entonces: cuando un creyente empieza a crecer, cuando una vida espiritual empieza a crecer, Dios se alegra. Cuando un creyente empieza, aleluya, llega a la casa de Dios, aleluya, y empieza a cambiar su manera de pensar, su manera de hablar, empieza a cambiar su vida, ahí Dios se va alegrando. Cuando el creyente empieza a crecer y empieza a decir aleluya, como el padre cuando ve al niño que dice papá, como el padre que dice al niño papá, papá, aleluya, y se alegra Dios cuando es su siervo, cuando su hijo, cuando aquel nuevo creyente dice: Señor, te alabo, Señor, a ti es la gloria, Señor, a ti es la honra, oh bendito sea tu nombre, oh sana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahí empieza Jehová de los ejércitos a la gracia por una iglesia, aleluya, que le daba en espíritu y en verdad. Pero hay personas que Dios le dice esta mañana que no le corten la alegría. Santo sea Jesús. Crece por momento, recibe de Dios la bendición. Dios te quebrante en el espíritu, el Espíritu Santo trata con tu vida. Pero al tiempo o al poco momento, te olvidas de lo que Dios te dijo, te olvidas de lo que Dios trató contigo o conmigo. Y ahí Dios se entristece. Entonces,
tenemos que darle siempre alegría a nuestro Padre Celestial. ¿Dónde están los hijos que quieren darle alegría a Dios? Entonces vamos a crecer juntos para salvación. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Bendito sea su nombre. Santo sea Jesús. Día y noche Dios tratando con la iglesia. Día y noche Dios tratando con el creyente. Día y noche Dios preocupándose por un cristiano. Día y noche Dios tratando con una vida espiritual. Madrugada Dios levantando al creyente. Madrugada para que le alabe, para que hablen con él, para que le digan la necesidad que tiene, para él solventar, aleluya, el problema que tiene. Día y noche Dios hablando. Día y noche Dios llamando. Ayuno para que, bendito sea Dios, libertarle de algo que, aleluya, lo tiene atado. Día y noche Dios tratando, día y noche, para que crezca, para que crezca, para que avance, para que avance. Bendito sea Dios. Aleluya. Santo sea Jesús. Dios es un Padre que se preocupa por nuestro crecimiento y hace todo lo posible para que nosotros crezcamos sanamente, para que crezcamos, aleluya, con una manera correcta. Bendito sea Dios, y no nos derrumbemos al crecer. Por eso que Juan el Bautista, profeta de Dios, dice la Biblia que en un momento dado él dijo: es necesario que él crezca, y que yo mengüe. Juan entendía que era necesario dejar crecer al otro. ¡Ay, bendito sea el Señor! Juan entendía que era necesario. ¿Sabe por qué? Porque en el crecimiento se manifiesta la grandeza del Rey de Reyes y Señor de Señores. En el crecimiento de una persona, en el crecimiento espiritual, se manifiesta la grandeza del León de la tribu de Judá. Aquí está Dios, aleluya, y a su nombre. Aquí está Jehová. ¿Cuánto le dan la gloria? Aquí está Jehová y a su nombre. Santo sea Jesús. Él lo dijo: es necesario que él crezca y que yo mengüe. Para poder crecer tenemos que menguar nosotros como personas. Para poder crecer en Cristo Jesús, para crecer en una vida cristiana, tenemos que menguar nuestro deseo carnal, nuestro cuerpo tiene que menguar, y tiene que crecer Cristo en nosotros, tiene que crecer el Espíritu Santo en nuestras vidas, para alcanzar un crecimiento para salvación. Y a su nombre, santo sea Jesús. Bríndele un fuerte aplauso al Señor. La Biblia dice, nos enseña que hay padres que no valoran el crecimiento espiritual de sus hijos. Y el hombre más sabio de la Biblia, el hombre llamado Salomón, dice la palabra del Señor que en un momento dado, dice que él dijo: instruye al niño en los caminos de Dios, para que cuando crezca, para que cuando sea grande, aleluya, no se aparte de los caminos de Dios, sino que tenga una vida que glorifique a Dios. Una vida que cuando las personas vean a tu hijo, bendito sea Dios, digan: verdaderamente Dios existe y puede preservar una vida en santidad, puede preservar incluso hasta la juventud. Bendito sea Dios. Santo sea el Señor. Hay hijos que están en el pecado y los padres no le comunican la palabra de Dios, no lo instruyen en los caminos de Dios. Bendito sea Dios. Y que están creciendo para muerte, están creciendo para perdición, están creciendo, aleluya, para que cuando muera y cuando fallezca su cuerpo, irse a un lugar de tormento. Pero Dios quiere darle vida, Dios quiere darle crecimiento para vida eterna, crecimiento para entrar por la puerta estrecha, que es Cristo Jesús y a su nombre. Santo es el nombre de Jesús. ¿Por qué el profeta Juan el Bautista dijo que era necesario? Oye bien, iglesia, es necesario crecer. Es necesario, porque a través, repito, de nuestro crecimiento se manifiesta la existencia del Dios de los cielos, y el hombre incrédulo puede llegar a los pies de Cristo Jesús.
salvar su alma del infierno. Y a su nombre, santo sea el Señor. Dice la Biblia, 1 de Corintios, santo sea el Señor. Capítulo 3, versículos 6 y 7. Dice la palabra de Dios que en un momento dado había mucha idolatría. Y las personas les gustaba cómo predicaba un hombre llamado Apolo, porque tenía mucho denuedo, tenía mucha prontitud. Aleluya, era poderoso en palabras, era poderoso al exponer el mensaje del Evangelio. Pero también había gente, aleluya, que, aleluya, alababan en cierta forma a Pablo, porque veían las señales que Dios hacía, veían la sabiduría que tenía Pablo. Y la gente decía, yo soy de Apolo. Y otro decía, no, yo soy de Pablo. Aleluya, yo sigo a Pablo. Y en un momento Pablo dijo en su humildad, bendito sea Dios, ni el que riega, Apolo sembró, yo sembré, Apolo regó, dijo Pablo, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Ni el que siembra, ni el que ciega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Entonces quiere decir que cuando la persona crece, aleluya, yo te puedo dar la palabra, yo te puedo dar, aleluya, el consejo de Jehová, pero es Dios que te va a dar el crecimiento. Es Dios el que le va a echar agua a la semilla, soque y tal y va a callar. Yo que te bebe, bebe, chiqui, te bebe, calla. El agua que Cristo dijo, si bebes de esta agua no tendrás seca más. Esa es el agua que dará crecimiento. El agua del Espíritu Santo que refresca el alma. Bendito sea Dios. Aleluya. Ey, bendito sea Dios. Oye, mira lo que dice la Biblia. Aleluya. Ni el que siembra, ni el que riega es algo. No, 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 no. Es Dios que da el crecimiento. Él es la grandeza. Él es el que tiene el poder para hacer crecer nuestras vidas. Dios que da el crecimiento. Él es grande. Shalom, shalom. Bendito sea su nombre. Por eso que es necesario dejar que las personas crezcan. ¿Quiénes son los que crecen? Dice la Biblia, Salmos 99:12. Dice, el justo crecerá como la, florecerá como la palmera. Y dice la Biblia, crecerá como el cedro en el Líbano. Esto quiere decir que, como una vez prediqué, que nosotros espiritualmente somos como árboles. Y que por eso el profeta Juan el Bautista dijo, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Entonces, aleluya, podemos entender que nosotros espiritualmente, si somos justos, creceremos como el cedro. Es decir, que seremos un árbol fuerte. Es decir, que tendremos fuerza para resistir los ataques de nuestro enemigo, el diablo, que el Señor lo reprenda. Amén. Tendremos fuerza para estar firme. Tendremos buena raíz. Bendito sea el Señor. Y floreceremos. Daremos sombra para aquel que necesita descanso. Daremos sombra para aquel que está cansado, aleluya, en el pecado. Y necesita, aleluya, alguien que le brinde una mano y que le diga, Cristo está aquí para darte vida. Aleluya. El justo florecerá como la palmera y crecerá como el cedro en el Líbano. Aleluya, que aunque vengan tormentas, se mantendrá. Aunque venga tribulación, se mantendrá. Aunque se levante calumnia, se mantendrá el creyente que verdaderamente está creciendo en Cristo Jesús. Que sus raíces están puestas, aleluya, a las aguas vivas de la palabra del Señor. Bendito sea Dios y a su nombre. Santo sea Jesús. Dice el versículo 13. Dice, Shai canta y Shai bebe quinta. Plantados en la casa de Jehová. Sayabando reba quinta matar la vieja yabasaya. El cedro. Aquel creyente que es fuerte como un cedro. Santo. Aquel creyente que florece, su resplandor en la presencia del Espíritu Santo se manifiesta en él. Para poder ser así, tenemos que estar plantados en la casa de oración. Santo sea el Señor. Por razón la Biblia dice, no dejaos de congregaros como muchos tienen por costumbre. Aleluya. Santo sea el Señor, porque es que cuando, bendito sea Dios, cuando llegamos a la casa de oración, hay una palabra de consuelo, hay una palabra de liberación, hay una palabra de restauración, hay una palabra de libertad, hay una palabra de fe, hay una palabra de esperanza,
Cristo. Bendito sea Dios. En la casa de oración, donde los creyentes se reúnen para que se cumpla la palabra del Señor, donde están dos o tres reunidos, ahí está Cristo Jesús para sanar las heridas, para, aleluya, limpiar las manchas del pecado, para lavar nuestras ropas espirituales y a su nombre. La casa de oración, para poder ser como el cedro, y que cuando Satanás venga a tratar de derribarlo con una prueba, con una tentación, con una artimaña, con una saeta, bendito sea Dios, con un dardo, bendito Dios. Estoy hablando espiritualmente. Que Dios dé el entendimiento esta mañana. Bendito sea Dios, que me permita hablar con más entendimiento para que me entienda. Pero todos esos ataques, todas esas pruebas, aleluya, todo eso que trae el diablo para acabar con una vida cristiana, con una vida creyente, aleluya, para el cristiano poder estar firme, tiene que estar plantado en la casa de Jehová, tiene que estar, como dice la Biblia, ahí en el libro de Salmo 9:2-13, dice que tiene que estar en los atrios del Señor, aleluya, tiene que estar de rodillas, tiene que estar clamando, tiene que estar humillado en la presencia de Dios, tiene que estar en los ayunos, tiene que recibir el consejo que Dios da a través del pastor, que Dios da a través del ángel que ha puesto en la iglesia. Levanta la mano y alaba a Dios. Santo sea Jesús. Luego dice el 14, aún en su vejez, cuando se está plantado en la casa de Dios, cuando se alegra con los que me decían a la casa de Jehová iremos, ahí dice la Biblia en el 14, dice que serán, aunque estén viejos, aunque tengan mucha edad, estarán vigorosos y siempre estarán dando frutos. Por eso hay gente que tiene alta edad en esta iglesia, pero siguen danzando en el Espíritu. Ay, bendito sea Dios y a su nombre. Brindelo un fuerte aplauso al Señor. Santo sea Jesús. El justo crecerá como la palmera, será alto. Santo sea Jesús. Pero dice la Biblia que el impío será como la hierba que crece en el tejado, que antes de crecer se seca. Bendito sea Dios. Por eso que, aleluya, cuando se está en una vida impía, se corre un gran peligro. No hay crecimiento espiritual, no se puede crecer para salvación, no se puede recibir de parte de Jehová de los ejércitos un crecimiento, aleluya, que su fin sea vida, porque se está en la impiedad. Y dice la Biblia que antes de crecer en su juventud morirá la persona espiritualmente, incluso puede ser físicamente, la persona morirá, será como la hierba que crece, aleluya, en los tejados, que antes de crecer se seca. Santo sea Jesús. Mi alma te alaba, Señor. Vamos a leer la palabra de Dios. Nosotros, iglesia, debemos reconocer que es Dios que nos da el crecimiento. La Biblia habla en el libro de Daniel, capítulo 4, un hombre llamado Nabucodonosor. Santo mi Dios, mi alma te alaba. Y dice la Biblia que Nabucodonosor tuvo un sueño y nadie se lo podía interpretar, porque las cosas de Dios solamente las puede interpretar aquel que tenga el Espíritu Santo. Hay que mirar a Isamaya Soja, ningún santero, ningún palero, ningún hechicero, ningún satanista podrá discernir y entender lo que habla Dios del cielo, porque sus ojos están vendados. Pero bendito sea el Señor que creó los cielos y la tierra, que ha librado, aleluya, nuestra vida de la ceguera, y hoy podemos entender sus caminos. Hoy podemos entender, aleluya, lo que Dios quiere darle a nuestras vidas. Hoy podemos entender su plan de salvación. Hoy podemos entender los sueños y las revelaciones que nos hablan acerca del tiempo futuro y cuánto le dan la gloria a Dios. Y un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre llamado Daniel, un hombre lleno de la preeminencia verdadera del Espíritu de Jehová, pudo entender y pudo discernir, aleluya, el sueño que Dios le había dado a un hombre que se había vanagloriado, a un hombre que se había llenado, aleluya, de creimiento, un hombre que se había llenado de soberbia. Y dice la Biblia que Daniel, aleluya, le dijo al rey: yo entiendo tu sueño, oh rey, y ojalá que este sueño sea para tus enemigos, porque lo que ha soñado Nabucodonosor a este mal para tu vida y a su nombre. Y le dijo: la interpretación de tu sueño es el siguiente.
Tú soñaste que veías un árbol crecer en extremo, bendito sea Dios, y que se hacía fuerte. Y a este árbol podían venir todas las bestias del campo y hacer morada bajo su sombra. Y a este árbol podían venir todas las aves de los cielos, aleluya, y anidarse en tus ramas. Ese árbol eres tú, Nabucodonosor. Pero por tu soberbia has escuchado y has sentido de Dios una palabra que ha dicho que serás derribado hasta lo último y solamente quedará tu tronco. Aleluya, ¿sabes por qué? Porque tu tronco, aleluya, será señal que cuando te humilles volverás a crecer. Pero bendito sea Dios, ¿sabes por qué? Nabucodonosor, has crecido en gran manera que todas las personas han podido ver en ti el crecimiento que Dios le da al ser humano. ¿Sabes por qué has caído? Porque te has llenado de soberbia y no has reconocido que es Dios el que le da el crecimiento al hombre. Santo sea Jesús. Dale la mano que está a tu lado y dile, ¿quién es el que te está dando el crecimiento? Dile, ¿quién te está dando el crecimiento? ¿Estás creciendo en la presencia del Señor? ¿Qué estás haciendo para crecer? Santo sea Dios. ¿Te estás acercando al agua viva que le dará vida a tus raíces, a tu firmamento? Santo sea el Señor. Debemos reconocer que es Dios quien nos da el crecimiento. Dios está con nosotros a medida que crecemos. Primera de Samuel 2:26 dice la palabra de Dios que Elí, un profeta, un sacerdote del Señor, tenía unos hijos y los hijos, aleluya, eran pecadores en extremo. Dice la Biblia que se acostaban con las mujeres a las puertas, aleluya, del santuario. Dice la Biblia que abusaban de las ofrendas que los hijos de Israel llevaban para Dios. Así en estos tiempos, iglesias donde la gente se está abusando de las ofrendas que los hijos de Dios quieren darle a Dios. Así hay iglesias, aleluya, bendito sea Dios, donde los jóvenes, en vez de buscar la presencia de Dios, están buscando, aleluya, los deseos de la carne. Pero bendito sea Dios, cuando eso acontecía, dice la Biblia que Samuel crecía en la presencia de Dios. Y mientras Samuel crecía, dice la palabra de Dios que Dios lo llamó para ser profeta. Y en un momento dado, dice la Biblia que Dios lo llamó y le dijo: anda que David, porque yo le he escogido como rey. Y él fue y escogió a David como rey. Y dice la Biblia que luego David también crecía y se adelantaba en la presencia de Dios. Pero hay algo que me llama la atención, bendito sea Dios, que en un momento, dice la Biblia en el libro de Salmos, que estaba hablando David y a su nombre. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Salmos, aleluya, 139:16, David dijo: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Y dijo David: sin faltar una de ellas. ¿Sabes por qué? Porque Dios, aleluya, desde el vientre de nuestra madre ya tiene propósito con nosotros. Bendito sea Dios. Dios desde el vientre de nuestra madre ya tiene propósito con la iglesia. Bendito sea el Señor. Pero me llama la atención que David habla acerca de un libro y le dice a Dios en agradecimiento: pero en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Aleluya. Y yo me puedo imaginar a David meditando en su vida, en su crecimiento, y diciendo: Señor, me dijiste que sería rey de Israel y hoy soy rey de Israel. Bendito sea Dios. Dijiste que el Espíritu Santo descendería sobre mí, y cuando venía el oso, cuando venía el león a tomar una oveja que yo pastoreaba, bendito sea Dios, yo se la quitaba de la boca, y a su nombre. Y ahí estaba David pensando: se cumplieron todas las cosas y a cabalidad se han cumplido, no ha faltado una de ellas. Bendito sea Dios. Pero ¿sabes qué? Para que se puedan cumplir
todos los propósitos de Dios en nuestra vida. Es necesario acercarnos a la presencia de Dios. Es necesario sujetarnos a la voluntad del Señor para que se cumpla lo que dice la Biblia, hasta que bendito sea Dios, crezcamos a la estatura de un varón perfecto y a su nombre. ¡Gloria a Dios! Santo sea Jesús. Si queremos crecer, tenemos que acercarnos a Dios hasta que lleguemos a la plenitud de la fe. Bendito sea Dios, a la estatura de un varón perfecto. Ahí tenemos que llegar a la iglesia, creciendo para salvación. Santo sea Jesús. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Señor. David crecía, pero hubo un hombre llamado Sansón, que también, así como Samuel creció, también creció David. Él también creció en la presencia de Dios. Mi alma alaba al Señor. Dice la Biblia que David fue creciendo y Samuel fue creciendo, y dice la palabra de Dios que era agradable delante de Dios y delante de los hombres, y se entendía en toda la ciudad que era un verdadero profeta del Señor. Cuando crecemos, bendito sea Dios, en la voluntad de Dios, cuando crecemos, aleluya, en la presencia de Dios, vamos a dar testimonio y la gente va a decir: ese es un verdadero hijo de Dios, ese es un verdadero creyente del Evangelio, ese es un verdadero siervo de Jehová, esa es una verdadera persona, aleluya, que pregona y dice lo que verdaderamente vive, y a su nombre. Por eso que hay gente que dice: no, si yo llego a ser cristiano, yo voy a ser como es él. Bendito sea Dios, porque él sí es cristiano de verdad. Él no es como unos que van los domingos, aleluya, empiezan a rezar, pero pasan toda la semana en pecado. Y a su nombre. Gloria. Santo sea Jesús. Él ha entregado su vida completa a Cristo. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Amén. Gloria. Pero entonces también estaba Sansón. Dice la Biblia que la mujer dio a luz un hijo y se lo llamó Sansón. Y dice la Biblia que a medida que crecía, el Espíritu de Jehová empezaba a manifestarse en la vida de Sansón. Yo caí llamando y cada aquí de mi cariño y la maquilla. Yo caí llamando y sacaba y estaba. Así pasa en nuestras vidas. Cuando nosotros empezamos a crecer en la voluntad de Dios, cuando empezamos a crecer, aleluya, en la presencia de Dios, el Espíritu Santo empieza a manifestarse en nuestras vidas. El Espíritu Santo empieza a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Bendito sea Dios. Dios envía su Espíritu Santo para que empiece a hablarnos, para que empiece a guiarnos. Como dice la palabra del Señor, que a los que son hijos de Dios, el Espíritu Santo los guía. Y cuando le den la gloria a Dios, yo voy a salir a usted, me dice: oye, ¿qué tal va a seguir? O va a seguir, debe de seguir, ya. El Espíritu Santo empieza a manifestarse. Empieza a despertarte y a escuchar una voz que te dice: te he llamado para ser predicador. Bendito sea Dios, te he llamado para, aleluya, libertar a las personas, aleluya, de la esclavitud a la libertad. Te he llamado para que vengan de las tinieblas a la luz. Bendito sea Dios, empieza Dios a llamarte. Empieza a usar Dios predicadores. Empieza a usar Dios al pastor para hablarte a tu vida, para decirte que te aperciba. Empieza el Espíritu Santo a hablar a tu vida cuando estás durmiendo y te despierta y te dice: aquí, yo con mis ministros como llamas de fuego. Empieza el Espíritu Santo decirte: aleluya, si te levantas en la madrugada, voy a hacer cosas grandes contigo. Empieza el Espíritu Santo decirte: te he llamado para predicarle al mundo, te he llamado para que sea mi siervo, te he llamado para darte vida, te he llamado para darte salvación. Abasta que llamaste a la vasalla. Y empieza el Espíritu Santo a moverse de una manera especial. Yo no sé que te debes sentar. Empieza el Espíritu Santo a conquistar tu corazón, a decirte: yo te amo, hijo mío, que estoy contigo, que pase por las aguas, no te ahogarás, que pase por el fuego, no te quemarás ni la llama, atenderá en ti, porque yo soy Jehová de los ejércitos, que te guía de la mano derecha, que voy delante de ti, como de día como columna de nube y de noche como columna de fuego. Empieza el Espíritu Santo. Mientras Sansón crecía, el Espíritu se manifestaba para darle fuerza. Así está el Espíritu Santo. Empezó a manifestarse en tu vida. Empezó, aleluya, a tocarte con su presencia.
iglesia, empezaste a danzar, empezaste a hablar nuevas lenguas, empezaste a sentir el amor de Dios por las almas, por tu familia que se está perdiendo, empezó el Espíritu de Jehová. A demostrarte cuál es el verdadero amor. El Espíritu Santo está aquí. Empieza el Espíritu Santo a hablarte y decirte: lo que estás haciendo no me gusta, lo que estás haciendo me desagrada, y yo tengo propósitos contigo, pero si no te apartas de eso, no podrás crecer. Tengo tiempo llamándote, tengo tiempo tocándote, pero no has crecido, estás formado, y quiero hacerte crecer. Ay, que está ahí abasienda, arriba acá llamar. Hay campañas esperando, dice Dios, mal toro va a sentar mi batalla. El tiempo de llenar el cántaro va a sentar y va a sentar y va a acabar. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Dios te va a sentar y va a acabar. Que la presencia de tu Espíritu Santo se manifieste. Cristo dijo en el libro de Juan capítulo 3, aleluya, que no sabéis cómo viene, no sabéis, solamente oír el sonido, como cuando entró en Pentecostés, la presencia del Espíritu Santo, que empezó a estremecer la iglesia. Ahora sé que me lo hicimos. Y dijo Cristo: no sabe de dónde viene, ni a dónde va, pero oye su sonido. Y me llama la atención la brisa cuando entra en una iglesia y toca, aleluya, la brisa cuando toca un árbol produce un sonido y el árbol se menea de lado a lado. Así pasa en la vida espiritual. El árbol que somos nosotros, cuando la presencia del Espíritu Santo lo toca, empieza el espíritu, empieza el cuerpo a estremecerse y empezamos a danzar, empezamos a sentir la presencia de Jehová y vas a cantar. Nací en una iglesia de unción, nací en una iglesia de Espíritu Santo, una iglesia donde le damos libertad al Espíritu, una iglesia, aleluya, donde es Dios el primero, aleluya, y el último en nuestras vidas. ¡Ay, bendito sea su nombre! Y nos gozamos y cerramos nuestros ojos y le decimos: Señor, te amo. Gracias, Señor. Aleluya. La iglesia que salta en el Espíritu. Dios está con nosotros a medida que crecemos. A medida que vamos avanzando, Dios es quien nos va llevando de la mano. Aleluya. Mi alma alaba a Dios. Pero, ¿sabes? Bendito sea Dios. Pero el diablo quiere destruir los propósitos que Dios ha puesto, aleluya, desde el vientre de nuestra madre. Y a su nombre. Dice la palabra de Dios, para ir culminando el mensaje, que cuando la semilla cae y empieza el trigo a dar fruto, aparece la cizaña. Pero la cizaña aparece como una intención. Dice la palabra del Señor: la cizaña son los malos que ha puesto el diablo, y el trigo son los creyentes que Dios ha llamado. Pero en el escogimiento, en el llamado,
cuando ya la iglesia está lista, dice la palabra en esa parábola, que Señor, no sembraste trigo, le dijeron a Dios. ¿Cómo es posible que haya cizaña? ¿Quieres que la arranquemos? Y Dios le dijo, no la arranques, porque al arrancar la cizaña, puedes que también arranques el trigo. Es necesario dejar crecer lo uno con lo otro. Y a su debido tiempo la cizaña será sacada. Santo sea Jesús. Pero es necesario dejar crecer, dice el mismo Dios. Pero la intención del diablo era poner la cizaña para que antes que crezca el creyente también fuera sacado de la casa de Jehová. Esa era la intención de Satanás. Que cuando una persona llega a Cristo, él también trae lo suyo para volvérselo a llevar. Levante la mano a los que son trigo del Señor. Santo sea Jesús. Aleluya, así pasó en el tiempo antiguo. La Biblia habla en el libro de Hechos capítulo 1. Dice la Biblia que el pueblo de Israel estaba siendo afligido. Dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel estaba siendo golpeado, estaba siendo maltratado por el pueblo de Egipto. Aleluya, pero dice la Biblia que el pueblo de Israel iba creciendo. Y mientras más el diablo hacía sus ataques, mientras más el diablo atacaba al pueblo, mientras más el diablo aumentaba el castigo, dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que el pueblo de Israel crecía. Mientras el diablo ataca a la iglesia, más crece la iglesia. Y a su nombre, mientras más el diablo ataca al creyente, mientras más el diablo ataca al pastor, mientras el diablo más ataca al evangélico, mientras el diablo más ataca al predicador, a la directora, la iglesia crece, porque aprende a sujetarse, aprende que en el momento de la prueba nos acercamos más a Dios y Dios nos ayuda a crecer. Santo. Yo pareo seis de Vicaramaque. Santo sea Jesús. Y aumentaba el rey de Egipto, Faraón, el castigo al pueblo, porque no conocía a Dios y no conocía quién era el pueblo que él tenía en sus manos. Y dice la Biblia, no, el pueblo está creciendo. Así está diciendo el diablo, remanente fiel está creciendo. Santo sea Jesús. Tengo que hacer algo para impedir su crecimiento. Y empieza el diablo a ver al predicador. Mira, Dios le está añadiendo. Ay, bendito sea Dios. Ahora Dios le puso un don para adornar su predicación. Ay, mira, ahora Dios puso un don de sanidad. Y cuando ora por los enfermos, reciben sanidad. Ay, mira, Dios está aumentando la fe del predicador. Y ahora cuando él predica, cuando él ora por una necesidad, él siente que Dios lo oye. Aleluya, y la fe mueve montaña, y a su nombre. ¡Gloria a Dios! Y empieza el diablo a ver la iglesia y a ver al predicador. Ay, mira, Dios puso un don de interpretación de lengua. Mira, Dios, Dios puso un don de discernimiento en él. Ahora no voy a poder engañarlo fácilmente, pero tengo que destruirlo antes que crezca, antes que el Espíritu Santo le siga añadiendo fruto, antes que la templanza crezca en él, antes que la bondad crezca en él. ¡Gloria! Y a su nombre. ¿Cuándo saben que Dios está hablando de Mishakaya? ¿Te ocurre que se quede picado? Santo sea Jesús. Así estaba el pueblo de Israel creciendo. Remanente fiel creciendo, las iglesias de este mundo creciendo. Aleluya, se están arrepintiendo las vidas. Aleluya, estamos saliendo. Aleluya, la gente se está acercando de los pueblos. Aleluya, estamos ganando almas para Cristo. Estamos haciendo lo que podemos hacer con nuestra vida. Aleluya, con nuestra propia fuerza. Pero sabemos que delante de Dios está la fuerza del Espíritu. Aleluya, y a su nombre. Y veía Satanás entonces la iglesia. Y mira, la hermanita le está agarrando gozo, le está agarrando gusto a la alabanza. Y cada vez ensaya más, cada vez se prepara más. Ahora mira, está ayunando y está viendo que está creciendo el pueblo. Santo sea Jesús. Las cadenas se están rompiendo. Los jóvenes se están arrepintiendo. La iglesia está creciendo. Tengo que hacer algo para que no crezca. Hay una diferencia que cuando hablaba en el libro de Hechos, el faraón los tenía atados. La diferencia es que nosotros estamos libres. Pero lo que yo quiero que tú entiendas es que estoy hablando acerca del crecimiento. El diablo se preocupa porque cuando la iglesia crece, no tiene nada que hacer. Cuando la iglesia empieza a crecer, aleluya, somos juntos de cabeza. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? ¡Aleluya! Santo sea Jesús.
y dijo: voy a destruirlo cuando estén pequeños, santo. Y le dijeron a las parteras, a los que cuando la mujer iba a dar a luz ayudaban a la mujer, el rey le dio una orden y le dijo: si es niño, mátenlo. Si es niña, déjenla vivir. Porque los niños crecerán y tendrán fuerza y se rebelarán contra mí. Y cuando haya guerra, puede que se levanten contra nosotros. Y a su nombre. Ya hay guerra, ya estamos en guerra. Santo sea Jesús. Pero nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades que quieren doblegar nuestras vidas al pecado, que quieren que Sergio Salas vuelva una tasca a beber alcohol. Pero bendito sea Dios que me ha dado las armaduras del Espíritu, que me ha dado el escudo de la fe, que me ha dado la espada. Bendito sea el Señor para, aleluya, atacar. Bendito sea Dios, estamos en guerra, estamos en pie de guerra. ¿Dónde están los guerreros de Jehová? ¿Dónde están los soldados del ejército de Jehová? Santo sea Jesús. Y las parteras tuvieron miedo y dijeron: no, este es el pueblo de Israel, este es el pueblo que Jehová escogió, el pueblo que de entre la multitud Jehová dijo será mi pueblo. No podemos hacer esto. ¿Sabe por qué? Porque lo que hace crecer un pueblo, lo que hace crecer una iglesia, es el temor a Dios. Aleluya. ¿Cuántos se gozan? Santo sea Jesús. Lo que hace crecer una iglesia es el temor a Dios. Cuando una iglesia está llena del temor de Dios, la iglesia crece. Ay, bendito sea Dios. Cuando una iglesia tiene respeto a la voluntad de Dios, la iglesia crece. Cuando una iglesia tiene respeto a lo bendito sea Dios, a los estatutos que Dios ha puesto a través de un pastor, la iglesia crece, la iglesia avanza, la iglesia se edifica en el Espíritu Santo. Sama de baja llama y a su nombre. ¿Cuántos sienten a Dios? Santo sea Jesús. Entonces prepárate, porque el diablo no quiere que tú crezcas. Santo sea el Señor. El diablo no quiere que nosotros crezcamos. Pero estamos creciendo, iglesia. Estamos creciendo. El lugar se hará corto, santo. El lugar se hará corto para nosotros. Ay, yo no sé si tú te alegras, yo no sé si tú te gozas. Pero el lugar se hará corto para esta iglesia. Porque yo viene trayendo un crecimiento. Quizás tú dices: no, estamos estancados. Pero ese no es mi pensamiento. Mi pensamiento es que estamos creciendo. Y hay que seguir esforzándolo. Y si hay que ayunar, hay que ayunar. Si hay que, bendito sea Dios, ahí bendito sea su nombre. Tenemos que hacer lo que esté a nuestro alcance, pero vamos a crecer. Dale la mano que está a tu lado y dile: remanente fiel crece. La iglesia de Cristo crece. La iglesia de Cristo crece. Crece en el Espíritu, crece en amor, crece en santidad, crece en obediencia. Aleluya. Y el apóstol dijo: y el mismo Dios de paz os haga crecer en amor los unos para con los otros. Y el mismo Dios de paz os haga crecer y abundar. Cada día más en la obra del Señor. Santo sea el Señor. Cristo nos enseña que a través de los frutos nosotros podemos crecer. La Biblia habla en Levítico, le habla a Dios al pueblo de Israel y le dice que al quinto día comerá su fruto, para que su fruto, el fruto de un árbol, literal, os haga crecer. Así pasa en la vida espiritual. A lo que nosotros empezamos a alimentarnos de los frutos del Espíritu, podemos crecer. Si nos alimentamos de los frutos de la carne, nos vamos a quedar pasmados con la promesa, con la palabra que Dios nos dio, que nos dijo. Aleluya. ¿Sabes qué? No todos somos llamados para ser pastores. No todos somos llamados para, aleluya, ser evangelistas. No todos somos llamados para ser maestro, pero todos hemos sido llamados para crecer en Cristo. Todos hemos sido llamados para crecer en Dios. Esa es una realidad, esa es una verdad que está escrita. Y es que Dios quiere que crezcamos para vida eterna. Y a su nombre, santo sea el Señor. Pero así como el hombre tiene que comer del fruto para crecer en estatura, también tiene que comer del fruto del Espíritu: la bondad, la mansedumbre, el amor, la paciencia, la benignidad, la templanza. Aleluya. Para poder crecer en Dios, para que
nosotros un templo santo, como dijo el apóstol Pablo, que dijo que cuando todas las coyunturas y los ligamentos, lo que une a un hermano con el otro, la armonía se une, crece un templo santo para el Señor. Cuando un edificio está bien coordinado, dice la Biblia, que puede crecer. Y cuando el edificio crece, la gente dice, pero no ven tanto el edificio, ven la iglesia y ven el testimonio y ven la persona, la vida espiritual, y dice, wow, mira esa vida, mira ese edificio, mira ese templo donde mora el Espíritu Santo. Y la gente no ve tanto a uno, sino que dice, ¿quién hizo el edificio? Santo sea Jesús. La gente dice, pero ¿cuál es su simiente? Santo sea el Señor. Su simiente tiene que ser profunda para ser tan alta. Santo sea el Señor. Su simiente tiene que ser fuerte. La simiente es Cristo Jesús. Aleluya, ¿sobre qué estamos fundamentados? Sobre la roca que es Cristo Jesús. Y la gente pregunta, ¿pero quién le dio esa hermosura? ¿Quién le dio ese tallado, ese edificio? ¿Quién ha edificado esa torre? Aleluya. Ahí ven a Dios a través de tu vida. Pero como Cristo guardó el mejor vino de último, yo también he hecho eso. Ahora voy a hablar acerca del crecimiento de Cristo para ir culminando con el mensaje. La Biblia dice que nacería un niño y su nombre sería Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Aleluya. Y dice la palabra del Señor que cuando Herodes, un hombre que representaba al mismo Satanás, que Dios lo reprenda, amén, se enteró que nacería un niño y que sería rey y que libertaría al pueblo de Israel. Santo sea el Señor. Dice la Biblia que Herodes dijo que hay que matar a todos los niños de 2 años en adelante, o de 2 años menores. ¿Sabes por qué? Porque Herodes sabía que Cristo venía a revolucionar este mundo espiritual. Herodes sabía, bendito sea no Herodes, el diablo que estaba en Herodes, sabía que Cristo venía a libertar a la gente, que Cristo venía a sacar a la prostituta de los bares, sabía que Cristo venía a sacar al alcohólico de las esquinas que están tirados, sabía que Cristo venía a libertar al huelepega que estaba, aleluya, en los centros, aleluya, de cada ciudad, sabía que Cristo venía a darle vida al hombre, sabía que Cristo venía a cambiar el vocabulario del ser humano, sabía que Cristo venía a libertar, a sacar los demonios de los cuerpos, sabía que Cristo venía a darle vida al ser humano, sabía que Cristo venía, aleluya, a darle una esperanza de vida eterna. Aleluya. Y el profeta Juan dijo, lo llamó Dios y le dijo, te he llamado para que anuncies, aleluya, la venida de aquel. Aleluya, te he llamado para que digas que detrás de ti viene alguien que es más poderoso que tú. Y él bautizará en Espíritu Santo y fuego. El Espíritu Santo va a bautizar en esta mañana. Aleluya, si está Jehová aquí presente. Y a su nombre. Si está Jehová aquí, va a bautizar en el Espíritu. Detrás de mí viene uno. Aleluya, detrás de ese me está predicando uno. Aleluya, que me está diciendo lo que la iglesia tiene que saber. Aleluya, yo me voy a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Y él es más poderoso que yo. Aleluya, porque el poder que tengo me lo ha dado Jehová. Bendito sea su nombre. Ahí estaba Juan el Bautista, y dice la Biblia que crecía en sabiduría, y dice la Biblia que Cristo también crecía en sabiduría, en conocimiento, y que estaba en el templo, y dice la Biblia que los sacerdotes se acercaban para oír de él palabra. Bendito sea Dios. Así tiene que ser la iglesia. A medida que crece, tiene que ir sirviendo a Dios. A medida que crece, tiene que ir utilizando lo que Dios le ha dado, la unción que Dios le ha dado, el respaldo del Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Ay, saca en la arriba Shinda. La fe que Dios ha dado. Y a su nombre. ¿Cuántos están usando el poder de Dios? Una vez un predicador aquí dijo, la Biblia dice que cuando descienda sobre vosotros el Espíritu Santo, recibiréis poder. A veces nosotros creemos que el poder que recibimos es solamente para echar fuera demonios.
A veces creemos que el poder que recibimos es para orar por los muertos y que se levanten. A veces creemos que el poder que hemos recibido de Dios es para poner nuestras manos, aleluya, y que la persona reciba el bautismo Espíritu Santo. Pero Dios nos ha dado poder. Poder significa posibilidad de poder tener una vida que agrade a Dios. Ese es lo primero. Y después el poder se usa junto con la fe para, aleluya, ver la grandeza de Dios, los milagros del Rey de Reyes, las maravillas del Señor. Y a su nombre, y a su nombre, ponte sobre tu pie esta mañana. Santo sea Jesús. El diablo, aunque no cree en la Biblia, sabía lo que la Biblia dice, lo que hablaba acerca de las profecías en Isaías acerca de Cristo. Santo sea el Señor. Sé que yo mato y chiquitica. Nuestro hermano guarda, aleluya, que nos ayude con una alabanza esta mañana. Satanás quiere destruir el propósito, el crecimiento que Dios nos está dando. Santo sea Jesús. Pero David dijo: Jehová cumplirá su propósito en mi vida. Tarde o temprano voy a hacer lo que Dios me ha llamado para que yo sea. Si me ha llamado a predicar en la multitud, llegará el momento en que lo voy a hacer. Bendito sea Dios para su gloria. Si me ha llamado, aleluya, para que a través de mí mi familia llegue, llegará el momento y mi familia llegará. Pero el propósito de Jehová se cumplirá en mi vida y haré todo lo que esté a mi alcance para crecer. Santo sea Jesús. Cierra tus ojos esta mañana por un momento. Santo sea su nombre. Gloria a Dios. Cierra tus ojos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nadie como tú, Señor. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Jesús. Aleluya. Santo. Nadie como siento fuego que roba tu vida, así que vaya más increíble.
su vida, Señor, llena su corazón, Señor. Levanta, Señor, su ser. Espíritu Santo desciende sobre él. Eita, ya va a ser, que te reía, va a ser. Sale cada reía más cambiada, más cambiada. Todo demonio que se ha levantado para impedir que crezca, salta, liba, haya. En el nombre de Jesús, ahora lo echo fuera, por abajo. Sí, canalla, Macuá. No quiere que crezca, mansoya, Macuí. Oh, reviso aquí, Marabaquí, 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 Marabaquí. Pero si permaneces en mi presencia, que en Daliba, Shenta, Liba, Baba, Baba. Ese que te beso con Amari. Voy a seguir añadiendo a tu vida, Shabayo, Maturri, Bashe, que debe llamar. Sácate de mi llamar, sí. Oye, me estoy viendo, me dice, no te diría eso, tú que llamas, yo voy a tener llamadito, ya me dio la matura, hizo la matito. Oye, tú me dijo el ladito, me dio el papadito, me dio el papadito. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor amado, empieza a tocar esta vida, Señor amado, ahora. Oye, con los huevos, los bausones, en el nombre de Jesús, llamar. Empieza el Espíritu Santo, aleluya, a tocar tu vida. Que me soca, estaba llamar. ¡Eh, bendito sea Dios! Saki de Saki de Isari. Oye, eso que llama llama sota la magia. Eso que llama llama Saki de Isaba llama. Iba a ser que debe ser de Isaba. Oye, ese que de Isaka llama. Rey que debe ser que estaba llama Saki de Isaba. Isaba ya estaba la barrera. Empieza Dios a tratar con ella. Empieza a tocar su corazón, Señor, su vida. Santo, tú has visto la debilidad que hay, Santa Liba de María. Empieza a tocarle, Padre, sé que te llamas Santa Liba Calla. Empieza, Señor, a edificar esta casa. Ay, seco, te llama, llama. Seca, llevando el rebe, bebé, y sigue de mi llama. Dios empieza a libertar la vida, se vaya seca, mi divina llama. Lo que impide que abra tu boca, levanta tus manos arriba. Seca llama, tu rebe viso que llama Sofía. Levanta tus manos arriba, seca la llama. Ahora Espíritu de Dios, Señor, empieza a tratar en esta vida. Empieza a quebrantar, aleluya, nuevo, que llama llama. De todo lo que no me acepta, arriba acá llama. De todo lo que llega a tu presencia, Señor, que no agrada, Señor. Ahora en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Señor, empieza a tocar la vida, aleluya, de esta muchacha, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, empieza a quebrantar. Oh Dios mío, empieza a libertar. Empieza a tratar, Señor, empieza a llenar. Con tu Espíritu Santo, Dios mío. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Aleluya, bendito sea tu nombre, Dios. Aleluya. Bendito sea Dios. Santo sea Jesús. Vamos a hacer un último clamor en general, amén. Pero vamos a hacerlo con un corito. Para no llegar a voz a un himno. Amén. Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. En el tiempo que no cantaba un coro. Hey, no sé quién es la hermana que lo ha dado por ella. La hermana Nancy, la hermana Elena, la hermana Josefina. Aleluya. Quédate que también allí. Y a su nombre. Bríndele fuerte aplauso al Señor. Santo, cierre sus ojos. Vamos a alabar a Dios. Sé que estaba llamado. Ahí Dios consiguió aquí en esta iglesia gente que la alaba en espíritu y en verdad. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice? Que Dios está buscando adoradores, pero que la alaben en espíritu y en verdad. Y a su nombre. Esta noche no vamos a gozar. Porque su gen nazareno, esta noche nos vamos a gozar. Porque su gen nazareno, invitamos al Espíritu Santo para que esté junto, se ponga bueno. Invitamos al Espíritu Santo, dígalo. Sí, 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 nos vamos a gozar. Sí, 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 nos vamos a gozar. Sí, sí, nos vamos a gozar. Porque su gen nazareno, invitamos al Espíritu Santo para que esté listo, se ponga bueno. Invitamos al Espíritu Santo para que esté listo, se ponga bueno. Sí, sí. Sí, 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 sí,
Santo.